Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos de IWN Podcast. Esta es la segunda parte de este episodio número 13, en donde estaremos hablando con los amigos de Wrestling Online Plus y el Gran Punko sobre la lucha libre mexicana. Espero que sea de su agrado y ya saben, como decimos siempre en los videos, no olviden suscribirse, darle like y tocar la campanita para más notificaciones que subimos en cada video, y los dejamos con esta segunda parte de nuestro episodio número 13 de IWN Podcast. De México, ¿qué opinan de la cartelera del 89 aniversario? ¿Quién empieza? Yo. A ver. Yo opino, no se vayan a enojar conmigo porque sé que a ustedes les gusta, pero a mí se me hace muy pobre, la verdad. O sea, Hechicero ni siquiera va a defender el campeonato y se me hace estúpido que no lo defienda en el aniversario. Ya los habían prometido con el Mesías y, pues, ¿y con Taven? O sea, y con Taven, y o sea, son cinco luchas creo en el aniversario y casi todas son de tercias y la de apuestas, pero pues también digo que va a perder a Verno, o sea, no es como que llame tanto la atención. Si hubiera sido Hechicero contra Matías o Taven, hubiera estado el lujo, hubiera sido un plus para la cartelera, pero pues ya sabemos, Chavito Lutero III. Leo. Pues mira, independientemente de la cartelera está muy pobre, pues es un aniversario. Los que ya tenemos experiencia sabemos que no ofrece mucho en ningún año. Dices de los campeonatos, maestro, estás hablando del consejo. Esa madre se le olvida que tiene campeonatos a cada rato. Una cosa con ellos. Hacen la lucha de apuesta en cada aniversario para llamar la atención, pero ya últimamente se está volviendo un asunto muy predecible. Es como la madre esta de Atlantis Junior contra Stuka. Me pregunto quién va a perder. Sí, no chingues. Es lo normal, estamos viendo una cartelera normal para lo que es esta empresa. Sí me decepciona un poco porque ya se perdió como que lo especial del aniversario. O al menos yo veo la cartelera y no le encuentro lo especial, lo que digas, esto es lo que me va a ir a hacer ver el evento, esto es lo que me llama la atención. No sé ustedes, pero yo ya no lo encuentro. ¿Jarochita? Sí. Bueno, fuera del espectáculo visual, pero... Me refiero a lo chiste, o sea, yo me refiero a lo chistecamente, Les voy a dar la cartelera para que los que están escuchando y no sepan la cartelera del aniversario se enteren más o menos. Empezamos por el campeonato de nacional de tríos. Los Espantasueños y Dulce Gardenia se enfrentan a Guerrero Maya Jr., Stigma y Arcalis. La siguiente lucha será Negro Casas, Titán y Star Jr. versus los Infernales, Hechicero, Euforia y Mephisto. Atención aquí, Hechicero en la segunda lucha. El campeón mundial se supone que es la cara de la empresa en la segunda lucha. Después viene la gran final de la Copa Independencia, donde la primera semifinal, la primera fase se hace el 2 de septiembre y la otra semifinal se hace el 9 de septiembre. Luego viene Máscara de Amazonas, Jarochita versus Reina Isis, y luego viene el cuadrangular de eliminatoria de parejas increíbles, donde la pareja ganadora se enfrentará a Máscara contra Máscara o Cabellera contra Cabellera. Las luchas ya lo saben, Atlantis y Fuerza Guerrera, Último Guerrero y Averno, Atlantis Jr. y Stuka Jr., Soberano Jr. y Templari. ¿Es la pareja que gane o la que pierda? Acá en la página del Consejo Mundial dice la pareja ganadora se enfrentará Máscara contra Máscara o Cabellera contra Cabellera. Mira, vale, siendo el Consejo Mundial... Formato. Disculpa. Adelante. No, sigue tú, perdón. Sí, es que luego hay un formato medio extraño en donde, pues, primero inicia una batalla real, se eliminan, así va el orden del torneo. Y como vayan perdiendo, pues los últimos van a la final. Pero eso fue lo que hicieron cuando Reina Isis le quitó la cabellera a Vaquerita. Pero pues qué bueno que aquí el ganador sí es el que vaya a la final y no el perdedor. Ahora sí, son las parejas increíbles. Pero, ¿cómo termina tu punto de vista?
No, pues nada, mira, el cuadrangular, bueno, las parejas increíbles, sí, digamos, ok, llama un poco la atención. Mi único detalle, no sé ustedes, pero las dos luchas de tercias iniciales las sentí como de vamos a ensamblar estos güeyes porque no tenemos nada mejor que hacer. Sí opino lo que tú, que el campeón esté en la segunda lucha y que, digo, ni siquiera se menciona lo del subcampeonato, pues sí es un poquito decepcionante porque demerita un poco toda la fe que teníamos de que el hechicero iba a reclamar su puesto como estelarista. Sí. Mi punto de vista. Comparando este aniversario con los dos anteriores, que eran puros campeonatos en juego, sí, deja mucho que desear. Que Hechicero sea campeón y que aún así siga siendo infravalorado, también lo reconozco. Pero aún así este aniversario siento que va a vender, ¿no? Al final vende, las entradas se están agotando. Y pues yo nomás tengo queja en esa lucha que dicen, la segunda de tercias, donde va a estar Negro Casas, Titán y el otro que no me acuerdo, contra Hechicero, Euforia y Mephisto. Ahí sí creo que lo hubieran cambiado a una lucha titular, como va a ser la de los Atrapasueños contra la Fuerza Poblana. Que esa no me parece tan mal. Ya se vio en Puebla, pero por lo menos es con un título en juego. Así que veremos qué pasa. Al final creo que la que menos me gusta de la cartelera pues es esa, la segunda lucha. Pero en general creo que el cartel vende. Hay que ver quiénes quedan en la final de la Copa Independencia todavía. Pero pues las máscaras de Amazonas, que creo que va a perder Isis, sí, llaman mucho la atención. Y también los cuatro feudos que están en la estelar, y a ver quién llega a la final ganando. O a ver, ¿no? Como decía Héctor. Al final yo no sé, puede pasar. Yo tengo claro que pueden perder tres. De las cuatro rivalidades, perdón, solamente tres pueden perder. Podría ser Averno, como dice Héctor, podría ser Stuka, que es muy obvio. Sí. O tal vez la de los ancianos. Los ancianos lleguen a la final y pierda Fuerza Guerrera y ya, adiós, ese es su retiro. Pero necesariamente tiene que retirarse perdiendo la máscara. Yo creo que no. Me gustaría que se retirara con la máscara, pero bueno, cada quien lo suyo. Esos tres siento que pueden llegar a la final, exceptuando la rivalidad entre Templario y Zora. No creo que es muy pronto para que alguno de los dos pierda la máscara. Aunque en todo caso la perdería Templario, porque sabiendo que, pues, aunque no chille el soberano, pero bueno. Que espero que no, porque abiertamente tanto la máscara de Templario como la del soberano son de las dos que más me gustan del consejo. Si alguno de los dos pierde su máscara, aparte de que va a ser un pinche desperdicio, va a ser pinches innecesario, porque ninguno de los dos tiene el nivel de fama necesario para que uno se beneficie y el otro nos duela. Nos va a doler porque, repito, me encantan sus máscaras, mas no por otra razón. Como lo de Dragoncito. Que a mí sí me dolió. Encima esa lucha que fue de más a menos y terminó con un paquetito ganando el Olímpico. No, pues. Pues ojalá no hagan así la sorpresa para que digan que no fue tan predecible como muchos pensaban. Pero pues a ver qué tal sale el aniversario. ¿Isaías? Pues sí, como dicen los compañeros, un aniversario deslucido. Ahora sí que la Triple A, por año consecutivo, por no sé qué número de año consecutivo, le gana al Consejo Mundial el evento del año con su triple manía. Pero pues ahora sí que es lo que hay, y como dicen los compañeros, se vende solo, de seguro se va a llenar, y pues ya sabemos quién va a perder, ¿no? Quiénes van a quedar y quién va a perder. Ahora que sí retamos como aficionados al Consejo y a Triple A, porque siempre nos tachan de que nosotros damos por adelantado los resultados, pues los retamos a que nos callen la boca y se enfrenten al final los que no estamos prediciendo, y que pierda la máscara Penta 0M, y en este caso que se enfrente Atlantis y Fuerza Guerrera, para que nos callen la boca los aficionados, que ellos dicen que siempre hablamos antes de tiempo, ¿no? Oye, pero ¿por qué la Penta? No, bueno, pero es que ellos siempre dicen que nosotros como aficionados, cuando anuncian una cartelera, nos adelantamos y damos los perdedores, pero pues es más que obvio que eso es,
Por eso yo los reto, digo, no creo que no estén escuchando, a lo mejor sí, pero los reto a que nos callen la boca los aficionados y den esos match que nosotros queremos ver, o esos, en este caso, que queremos ver los de la vieja guardia, Atlantis contra Fuerza Guerrera, o en su defecto Stuka contra Atlantis Junior, y acá queremos ver que el villano le gane a Penta, si de verdad la lucha libre no está arreglada, ¿no? O sea, que dijiste de las predicciones. Vamos a ver. No debe perder Penta, pero es que, aunque sea predecible que pueda ganar Pentagón, es que no debe perder. Así como Dragoncito, que decíamos, debía ganar, y aunque ganara, aunque fuera predecible, es que no tenía que perder. Penta tampoco tiene que perder. Creo yo. Mira, si no tiene perder. Perdón. Sigue. Ok, rápido. Si no tiene que perder, porque pues Penta es el joven, Penta es el que tiene el futuro y todo. Y sí estaría muy mamón que el veterano, que la neta es que ya está en edad de retirarse, le termine quitando la máscara. Pero, si me permite recordarte cuántas veces Penta mismo se ha quitado la máscara en un combate. Porque ya la agarró de maña que cada vez que pelea, algo pasa, le terminan quitando la máscara y él sigue como si nada. Que está maquillado, voy de acuerdo. Pero pues también así que digas que a Penta le valora mucho su máscara. Pues no, bueno. Pero es que, imagínate, si ya perder Penta contra un viejito, los de la wea se van a burlar. Sí. ¿Qué clase de credibilidad va a tener? O sea, le ganó un ruco. Ah, güey, lo de México no es canon para IW, no te espantes. Como los títulos. Es que si se va, si Penta se, digamos que pierde la máscara, va a llegar a IW enmascarado igual. Sí. Por eso te digo, lo que pasa en México no es canon para IW. Ahora las predicciones, ¿quién cree que gane? Bueno, gane y después pierda en el aniversario. ¿Quién empieza? ¿Leo? Ah, chica. Honestamente hablando, yo digo que va a perder Stuka Junior. ¿Por qué? Porque yo le voy o a la pareja de Stuka o a la de Averno. Pero, y no me parece mal, que en un aniversario caiga una cabellera y la de Averno, que no es exactamente la más codiciada, pues sí me generaría un, ok, sí, qué mal que perdió. Pero la pérdida de la cabellera, pues a final de cuentas la puedes perder más de una vez. Sin embargo, la máscara de Stuka sí tendría más peso y al menos como sorpresa sí me resultaría más impactante ver caer una máscara que una cabellera. No me gusta contra quién la va a perder, porque eso sí es mi objeción. Que se haya hecho la rivalidad con el hijo del Atlantis, pues sí es mi pedo. Porque dices, no seas mamón, este güey es una copia del padre. Y el Consejo Mundial está cromando los aguacates para que sea la siguiente cara de la empresa. Como que por qué chingados le están regalando tan pronto una máscara. Porque al menos para mí, me parece que el niño tiene muy poco tiempo como para que ya le estén regalando una. Héctor. Yo sigo, a ver, no, es el que va a perder. ¿Punco? Así. Uno dice que Averno, otro dice que Stuka, pues yo me voy por la tercera opción. Pierde uno de los rucos, o sea, fuerza que no. ¿Isaías? Bueno, pues mi opinión es que aunque quisiéramos que fuera otra la lucha estelar, lo más seguro que sea, como todos estamos intuyendo, que va a ser Último Guerrero contra Averno, que dentro de todo no es mal duelo, porque sabemos que en las últimas semanas, sobre todo en martes, se han dado con todo, así que pinta para ser un duelo de poder a poder, y pues lo más seguro, a mi punto de vista, que gane el Guerrero, porque está en un mejor momento, aparte está, se puede decir, que en su casa de local, y pues tiene todo para ganarle a Averno, a menos que Averno haga la chica, ¿no? Sería un verdaderamente algo que estamos esperando, que se enfrente Stuka contra Atlantis Junior, que es el duelo que fueron calentando durante el año, y ya para los aficionados de la vieja guardia, pues quisiéramos ver Fuerza Guerrera contra Atlantis, aunque tal vez ese duelo no sea el más atractivo por no llegar los dos en su mejor momento. Pero para mí el duelo que va a estelarizar este aniversario va a ser Último Guerrero contra Averno, con la caída de la cabellera de Averno, que pinta para ser un buen duelo.
Bueno, yo digo que también desde un principio que se anunció este cuadrangular de parejas, dije que el que iba a perder y se veía desde, o lo veo desde lejos, es Averno. Es el que más factible pierda, no creo que pierda Último Guerrero, aunque me sorprendería más. De los que pierden, creo que una de las máscaras va a ir para el inicio del año, cuando el consejo hace también una función con máscaras en juego. Creo que una de esas tres luchas que quedan irán a... Homenaje a dos leyendas. Ajá, o al inicio de... Antes del homenaje hay otra función también del inicio del año que... Sí, también que se que empieza. Que es okay. Una función. Y después la que queda, la última que quedaría iría al aniversario de al aniversario del año 90. Okay, aún falta el homenaje a dos leyendas y aún falta la lucha de primero de año. Pero ¿estás de acuerdo que el Consejo Mundial, si tiene un evento principal, pues que no se dé la mejor o la lucha de pérdida de importante en el evento principal? Pues es un poquito de la chingada, ¿no? Sí, podría ser eso medio difícil, pero yo creo... Si se queda, digamos que una de las dos cabelleras es en el aniversario, en homenaje a dos leyendas, ¿qué lucha de las tres que quedan pondrían? La de los rucos. ¿Punko? ¿Cuál fue la pregunta? Si la del aniversario es la de las cabelleras y quedan las tres luchas restantes de máscaras, ¿cuál pondrías en el homenaje a dos leyendas? A ver, si cae la cabellera, me queda la de los rucos, Templario y Soberano, y Atlantis contra Stuka. ¿Esa pondrías? Sí, me guardo, si sobreviven Atlantis papá y Fuerza Guerrera, a esos los mando al 90 aniversario. En cuanto a Soberano y Templario, pues que por mí pasen muchos años para que pueda desarrollarse bien la rivalidad. Y nos den, ojalá, entre ellos dos se dé una lucha de apuestas, pero mano a mano sencillo. Sin nadie más involucrado, porque luego ya ven que esto quería convertirse en jaula. Y yo veo bien que esté así. Yo veo bien que esté así el sistema para el 89 aniversario. Porque si hubiera sido una jaula, podíamos haber fusionado las rivalidades y se hubieran quedado dos que no tenían rivalidad, como pasó en el 2019. Así que qué bueno que, por lo menos, tenemos este sistema que va a culminar una rivalidad entre dos que sí tienen historia. Porque en la jaula hubiera pasado todo lo contrario. Imagínate que queda Último Guerrero contra, no sé, Atlantis otra vez. Bueno, es un ejemplo. O tal vez Templario contra, no sé, Averno. Ese es otro ejemplo. O Soberano. Con Aver, que seguro sí le regalan la cabellera Soberana en uno de esos casos hipotéticos, pero bueno, mediante. Sí. Héctor, yo opino si pierde Averno la cabellera con Último Guerrero en el siguiente evento, la lucha de apuestas, yo pondría Stuka contra Atlantis Junior, porque yo no echaría a perder la máscara de Templario ni Soberano Junior. No los echaría al fuego. Prefiero echar a Stuka Junior. Pobre Stuka, nadie lo quiere. Es que no tiene carisma. No, güey, nada. Cuando pierda la máscara, menos. Yo digo sí, que es de esos... Yo digo que Stuka es de esos luchadores que cuando pierda la máscara se va a ir al fondo del barril. No es de serle mal a nadie. Pero si con la máscara que llama la atención nomás no pega, pues ya te imaginarás. Exacto. Se va a poner unos lentes. Porque la máscara de que parece que trae lentes. Yo pondría la lucha de Soberano Junior Templario en dos leyendas. Y Atlantis Fuerza Guerrera me la llevaría a la 90 aniversario. Pero es que hay que ver si aguantan también los dos viejitos hasta el 90 aniversario. Porque se habían aceptado. Sí. No, y sí, a ver si aguantan el cardio. Sí. Un par de rucos. A ver si aguantan. Pues ambos rucos ya tienen herederos, así que... Sí, al aniversario, ¿cuál pondrían?
Del 90. Atlantis contra Fuerza. Héctor. Templario contra Soberano Junior. Yo construiría más esta rivalidad y lo pongo hasta el 90. Leo. Pues mira, en vista de que yo dije que en dos leyendas se iban a enfrentar los rucos, pues yo sí pondría la de Stuke y la del hijo de Atlantis para el 90. Al menos eso le daría suficiente tiempo al niño de pulirse y al menos hacer un poquito más entretenida la rivalidad. Yo al menos no me acuerdo dónde empezó la de Atlantis y Stuka. Al menos no me acuerdo dónde empezó la rivalidad. Creo que fue por el torneo increíble de parejas que hicieron equipo. Llevaban riñas desde antes, pero aunque ganaron, al final ahí fue donde empezaron a declararse la lucha por las máscaras. Ah, mira. Igual me parece medio apresurado. Precisamente por eso yo digo que ellos en lo del 90, porque le da suficiente tiempo a este pedo de trabajarse. Lo que luego no me gusta del consejo es que tenemos luchas de apuestas que salen de la pinche es nada. Eso es cierto. Como la de los minis. Sí. Bueno, la mini era celebrando los 30 aniversario de ese concepto. Pues sí, y el torneo. Tampoco el es torneo. Como si dijéramos, no, es que ya tenían historia estos dos del Olímpico y Dragoncito, entonces por eso iban a quedar a la final. E iba a bueno, ganar Dragoncito sí. Y al final no. Bueno, eso es cierto. Hablando del Consejo Mundial y de su una de sus caras, el próximo, a ver qué día es, el 11 de septiembre, en la empresa New Japan, pero en la versión Estados Unidos, en el evento New Japan Strong, tendremos luchadores del Consejo, donde se llevará a cabo en Las Vegas esto, en una lucha de parejas. Bray Christian y Máscara Dorada se enfrentará a Alex Zane y Místico. ¿Cómo ven esta lucha? Bien random, pero buena. ¿Junko? Pues igual, así la programó New Japan. No quiero opinar de cómo pusieron emparejamientos todos random para el evento de Stardom y New Japan, pero bueno, es cada quien. Ese es otro buen punto que vamos a tocar enseguida. ¿Héctor? Igual, yo quiero decir antes que nada. Está bien que Máscara Dorada se regodee con sus ex compañeros del Consejo, pero ¿cuánto tiempo más vamos a estar esperando para que Jam luche? Porque nos llevan prometiendo esto desde que inició el año, que iba a venir Máscara Dorada y nomás no. Ya hasta llegó Lince antes. Parece ver Mahan, carajo. Y sí. Y le va a pasar lo mismo que a Bir Mahan, va a empezar a luchar y a todos nos va a valer madre. Podría ser. Héctor, ¿cómo ve la lucha? Yo tengo sentimientos encontrados con Blake Christian. Me decepcionó por firmar con AEW, pero... ¡Traidor! En JCW, cuando anunció su firma con AEW, todo el mundo le dio la espalda y empezaron a insultarlo. A buscarlo. Es que es la verdad, o sea, él tiene mucho potencial. ¿Para qué firmar con una enferma sobrepoblada? O sea, ya sé que lo hizo por dinero, pero, o sea, y cada quien, ¿verdad? Pues si a él le va a ir bien, pues qué bueno, pero a mí, como yo era su fanático, me decepcionó, la verdad. Con razón, Cora Jade lo dejó y se fue con Bronk. Todo tiene sentido. Bien, ahora hablemos de lo que pasó en Stardom. Donde anunciaron el nuevo título IWGP femenino y harán historia en Stardom y en New Japan. De hecho, llegó antes en New Japan que en el Consejo Mundial. Un evento mixto donde luchadores de New Japan estarán con luchadores de Stardom en parejas. ¿Cómo ven esto? Yo, a ver, primero. Pues no sé. O sea, no me gustaría que mis chicas se junten con los de Leoncito, porque eso implicaría que también se juntan con la wea, pero pues, a ver cómo se desarrolla esto. El diseño del título, pues, igual o peor que el que tiene Jay White, pero bueno, a ver si agarra historia o prestigio, ya dependerá de cómo se vaya a desarrollar el torneo. De las luchas, o en este caso de las match cards, las tres que tengo tienen un montón de errores, y son muy simples en realidad. Fondo blanco,
Utami y Tanahashi no son del mismo tamaño, están muy distorsionados. A Yulia le falta el codo, también a Momo, Starlight, y por ahí le falta la pierna a Tanakano en la matcher, pero ustedes pueden verla. Igual, creo que la que de las dos que llaman la atención, pues Tom Lawlor y Shuri contra Yulia y Zack Sabre Jr., esa puede estar bien. También la fatal de cuatro por equipos mixtos, también me gusta. Hubiera preferido que solamente fuera Tam Nakano y Taichi contra Starlight y Despi, porque ellos por lo menos sí traen historia, no como Natsupo y ¿quién es este? Ah, Kanemaru, y tampoco Momo con Doki. O sea, esas dos parejas están de sobra. Me hubiera gustado que fuera solamente mano a mano, mano a mano. Dos contra dos entre Tam Nakano y Taichi contra Starlight y Despi, pero bueno. Todavía faltan luchas por confirmarse, así que puede ser buen evento. Igual, las entradas se están agotando, así que ya es ganancia. Eso es cierto. ¿Héctor? Pues la verdad, sí está, dejaron el modo universo bien random, bien roleta. Yo tengo una duda, o sea, ¿en los programas y eventos de New Japan ya va a haber luchas femeninas o las van a poner en el pre-show como siempre? Yo creo que lo primero por las ganancias. Y más cuando haya título. Esa va a ser mi excusa para no para volverme a desvelar. Entonces, ¿cuál va a ser más importante? ¿El de New Japan femenil o el Red Belt? El Red Belt. El otro va a ser exclusivo para New Japan. No sé si también está en los eventos de Stardom, pero a ver qué decide Rocío Gawa. Pues, ¿cuándo va a empezar el torneo para sacar a la... ¿Ese mismo evento va a ser el torneo? La final. Ok. La final, entonces no va a estar Shuri, ni Utami, ni los nombres pesados, ¿verdad? Está. Mira, Shirakawa, la final, carajo. Antes de que se vayan y antes de terminar esto, Punko, ¿cómo ves la cartelera de Triple Manía? Tremenda cagada. Bueno, a ver, ya en serio. Me hubiera gustado ver tanto desmadre, tanto relleno para que al final no se vaya a ser posiblemente Hijo del Vikingo contra Fénix. Para eso no estuvo defendiendo el megacampeonato cuando se podía haber hecho en los subsemanales. Y no lo hizo el Hijo del Vikingo por pinche manejo creativo que le están dando. Esa es mi primera queja, pero bueno, a lo mejor sacan a Omega y termina siendo buena lucha. Pero igual, podía haber defendido antes, no podían haberse esperado hasta la Triple Manía, justo la de Ciudad de México. Tenías más eventos donde el Hijo de Vikingo podía haberle dado prestigio al título y no solamente salir con él de adorno, por desgracia, tengo que decirlo. No es su culpa, pero hicieron que lo tuviera de adorno. Donde Rosa contra Taya, el mal reinado de Donde Rosa, ay Dios mío, quizás le puede, si es que llega y no es tan grave la lesión, yo creo que sí va a llegar a enfrentar a Taya, me gustaría que le quite el Reina de Reinas, pero es Taya, se ha conformado mucho, ya es muy conformista, no lucha como antes, así que, y encima es la división femenina. No puedo opinar mucho y menos cuando la oportunidad titular tenía que haber sido para Lady Flamer. Independientemente de que no ganara, pero de ley tenían que cumplir su palabra y darle esa oportunidad titular. De acuerdo. Y no esperarse a que sea después. Y si no es de mano a mano, peor, porque a lo mejor la hacen multitudinaria, escucha, o en el peor de los casos, así como Fénix y el Vikingo se esperan 6 meses más. Pero bueno. ¿Qué otra lucha está? Ah, sí, la de Máscaras. El torneo que la verdad yo no esperaba mucho. Y al final... Pagano Cibernético. Ah, sí, también falta esa. Ay, qué rivalidad tan mala esa, la de Pentagón. Pagano y Cibernético. Que nomás lo han estado humillando desde que regresó. Pero espero que todas esas humillaciones hayan valido la pena
y le den la cabellera a Pagano. No vayan a hacer que Pagano le quite las cabelleras a todos los Hell Brothers originales. Lo cual no creo. Yo siento que Conan va a hacer su tour heel, porque actualmente es face, es técnico, aunque usted no lo crea, y va a ayudar a que pierda Pagano. Y luego, permíteme, se agregó también un plus a la lucha, que el vampiro va a ser el referee de esa lucha. Ah, oh, bueno, ya se le va a olvidar en qué conteo va. Pasado de lanza. Uno, dos, uno, 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 dos. ¿Qué sería? Y ya ahí cuenta tres para que gane el devorador de pantaletas, el main man de la lucha libre, el Mile Mallet. Sí. Bernético. Apocalipsis ahora. Yo creo que la que, aunque nunca lo esperaba, aunque vaya a estar el rucazo de Villano Cuarto, la que más llama la atención es esa de Pentagón contra Villano. Porque, aunque ya esté viejo y todo, pero por lo menos se le ha visto que le ha echado ganas Cuarto a pesar de la edad. No como otros. Saludos, Riddler. Que nomás no saben qué pedo cuando están luchando. A una. O hacen eventos malísimos, como el último. Ándale. Como Canek. Pero bueno. También. De hecho, Villano Cuarto no lloró por eso. Leo, ¿tú qué opinas? Pues mira, vamos yendo. En el caso de la lucha femenil, que vaya a ser otra y no vaya a ser Thunder Rosa. De entrada, a mí, Taya nunca me ha llamado la atención. No es por ser mala onda ni nada por el estilo, pero jamás me ha llamado la atención. Thunder Rosa, por una u otra razón, ha sido de las peores campeonas femeninas del año. Y su lucha, pues ya ve, ya te imaginarás cuánta atención me llama. Entonces, que vaya a haber un reemplazo no me suena tan mal. Espero que Taya, no sé, mi corazón está dividido. Si Taya lo gana, el campeonato va a ser más defendido en México. Pero no quiero que lo gane. Entonces, el resultado medio me da igual. En el caso del hijo del vikingo. Yo sí opino lo que dice mi compañero. Eso de que tengan el campeonato, chinga, qué pinche vergüenza siento, porque yo era de los que querían que el hijo del vikingo fuera megacampeón. Cabrón, lo trae de adorno. Lo trae de adorno. Es muy difícil en grupos, en lugares demás, es muy difícil defender al hijo del vikingo cuando no defiende el campeonato. Un chingo de gente anda en internet diciendo que es de los peores megacampeones, que no parece campeón, y tristemente tienen razón, no parece campeón, no lo defiende. El campeonato lo trae de adorno. Sus rivalidades no han trascendido más allá, que lo querían poner con Fénix, y al final nomás no se arma. Y desgraciadamente nos la están dando de largas, y es algo que cuando se dé, estoy seguro que me voy a decepcionar, no sé por qué. En el caso de Pagano y el Mesías, carnal, teniendo al árbitro que tienen y estando Conan en la lucha, esa madre va a estar hasta el huevo de intervenciones. Eso va a estar de intervenciones, traiciones, desmadres. Va a haber un punto en el que no vamos a saber qué chingados está pasando. Ahí, esa lucha va a ser el desmadre de la noche, te lo juro. No sabe, no sé quién va a ganar, tampoco me interesa mucho. ¡Apocalipsis! Y si te creo, la verdad es que no soy muy fanático de Pagano. La verdad, no nunca me terminó de llamar la atención su personaje. En el caso de la lucha de apuestas, pues bueno, lo más predecible es creer que, pues bueno, Penta va a ganar una máscara. Porque, repito, no creo que se la den a una leyenda que no la necesita. A estas alturas, el villano no necesita ganarle la máscara a un joven. Pero también me decepciona porque el joven no está respetando al 100% su máscara. Vuelvo a lo que les dije hace rato, ¿cuántas veces se la ha quitado para una lucha? Que sí, que está maquillado, pero es que es lo mismo. ¿De qué sirve tener el prestigio de la máscara si tú mismo no lo vas a respetar? Desgraciadamente, aunque este evento de Triple Manía se ve mejor que el del aniversario, tampoco es un gran evento, tampoco es así que digas, güey, me voy a morir si no lo veo. Pues al chile, ¿no? Espero que me callen el hocico y que me den un excelente evento. Espero que las luchas estén a un muy buen nivel. Porque pues, uno que es masoquista de cualquier manera lo va a ver, ¿verdad? Pero espero muchísimo que me sorprendan. Héctor, ¿sigues pensando que Omega va a ser el retador? Kenny Omega contradijo al vikingo, ya está 100% confirmado, la verdad. O sea, 100%, porque Fénix no creo.
y ya regresó Omega, es lo que se está esperando Triple A, por eso no soltó la lucha así a chingazo. Pues sí, Omega contra Vikingo, 100% confirmado para Triple Manía 30. Guarden este audio, chico. Y pues de Thunder Rosa contra Taya, ya sabemos que Triple A le gusta arruinar las luchas de mujeres de selección femenil, con dándoles poco tiempo, intervenciones y estupideces. Yo espero que en esta ocasión no, porque y pues espero que les las boqueen bien, que den una buena lucha. Villano contra Penta, pues ya sabemos quién va a perder. Villano, va a llorar mucho Villano al final de la lucha, porque pues, en todas las entrevistas llora, y pues también va a dar una lucha muy buena, porque con él aparte el Psycho Clown se lució, la verdad. Y Cibernético contra Pagano, como dijo Leo, va a ser un desmadre. Va a haber intervenciones de los Vipers, de Conan, del Vampiro. Esa lucha va a ser un caos. Estoy esperando algo estilo Copa Triple Manía de Triple Manía 25. Y Kenny Omega contra Vikingo. 100% confirmado, vatos. Ahí están las predicciones de nuestros compañeros. Como yo le dije en el podcast de Héctor, cómo le gusta a Triple A agacharse a AEW, porque otro título más que se va a ir para AEW y no le van a hacer nada. Y espero, de una vez por todas, porque sé que faltan luchas por anunciar, y espero que venga FTR a luchar, porque si no, es un chiste tener esos campeonatos en Estados Unidos, que ni se defienden allá ni acá. Pues es como cuando Omega tenía el megacampeonato, que lo traía el asistente de Omega, ni siquiera Omega. Desgraciadamente, cuando un campeonato de acá de México se va para AEW, lo único que hacen es darle un adorno, que a veces el luchador de AEW ni siquiera lleva. Es cierto. Peor, lo peor, Leo. Es que muchos ya hasta les olvidó ese detalle de que Omega no lo traía o se lo olvidaba. Se les olvida y lo reconocen como si fuera el mejor megacampeón que ha habido. Que tuvo defensas top. Las tuvo. Pero podían haber sido más. Desgraciadamente, cuando un campeón no trae el cinturón consigo, no lo está portando él, pues el cinturón pues se vuelve un simple adorno sin valor. Y Omega, el problema es que era coleccionista de campeonatos en ese momento. Y él traía encima todos los campeonatos, excepto el de Triple A, ese lo venía cargando su asistente. Y entonces, ¿cuál era el chiste de dárselo? A veces sí lo traía él, y hay muchas fotos de sus entradas donde sí tiene el megacampeonato. Sí, pero cuando empezó todo esto de que estaba en Impact, al principio acuérdate que no los tres. TNA, sí. Impact y el de All Elite. Ya después se acordó de que sí, el megacampeonato, es verdad, podemos agregarle un cuarto. Y ya empezó a utilizarlo de la noche a la mañana. Y fueron cinco, ahorita haciendo cuentas, fueron cinco en 2 años de reinado. Cinco de hubo batalla, la hubo. Pero si estuvo todo ese tiempo luchando en All Elite, los miércoles en Dynamite, o incluso en Dark, pero desafortunadamente en Dark ya se volvió, en ese punto de la pandemia, se había vuelto una porquería, que con la porquería que conocemos actualmente, se podía haber defendido. Pero al final simplemente no, se lo olvidó. Oigan, yo les tengo una pregunta, hablando de ese tema de Kenny Omega. Si Kenny Omega, les pregunto porque ustedes no creen todavía que sea Omega, eso les digo, si ustedes ven que Kenny Omega si va a retar al hijo del vikingo, y es un hecho que si Kenny Omega lucha con el hijo del vikingo, Omega le va a quitar el megacampeonato, ¿creen que de un mejorcito reinado que el anterior, y hasta cuánto le dure? ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que haga un mejor reinado, y cuánto le va a durar, hasta dónde le va a durar? Si Omega se campeón. Sí, si se le quita el megacampeonato al hijo del vikingo, ¿qué es lo que va a pasar? Hasta que se desmene otra vez. ¿Cómo, perdón? No hay nadie que se lo quite. No hay nadie creíble. ¿Cómo que no? El Psycho se lo podía haber quitado en Monterrey, pero pues al final esa lucha no se dio. Está Bandido y Psycho Clown. Psycho Clown. Bandido ha perdido un montón de veces.
tal vez Bandido, pero no, te lo compro, pero hay que construirlo. Hay que construirlo, exactamente. Usted, bueno, ¿ustedes qué piensan? ¿Cree que hay mejores defensas? ¿Contra quién les gustaría verlo? ¿Y hasta cuánto le dura y con quién lo pierde? A ver, esas tres preguntas. Le doy 2 años más de reinado, de que vuelva otra lesión. Y lo gane el Psycho. ¿Leo? Ok. Sí, si llega Omega de nuevo, que recordemos que Omega no está al 100% de su condición. Recuerden que aunque ya regresó, no está al 100%. Que dé una mejor lucha, no creo. Que dé un mejor reinado al Chile, tampoco. ¿Por qué? Porque Omega está concentrado ahorita en AEW. No es tan fácil viajar, exactamente, no es tan fácil venir de allá para acá. No creo que se defienda aquí, porque la vez anterior casi tampoco se defendió acá, lo traía de nuevo de adorno, no es el tema. No creo que dé un mejor reinado, no creo que dé una mejor lucha. Como lo dije en una parte, ¿quién tiene la credibilidad aquí en México para quitárselo? Psycho no es que esté en el mismo nivel, pero Psycho, como es la cara de la AAA o proyecta para ser la nueva gran cara de la AAA, pues sí tendría su cierta lógica que sea Psycho el que se lo quite. No sería el ideal de los escenarios, pero sería creíble. Bandido tiene la calidad 100%. Pero siento que Bandido todavía no es suficientemente representativo para la AAA como para quitárselo. Están los Lucha Brothers, que sí se lo podrían quitar, pero de nuevo, esos dos están más centrados en Estados Unidos que aquí. Si el chiste es que el campeonato se quede en México, pues las opciones sí se reducen bastante. Yo preferiría que al Hijo del Vikingo se lo quitaron con Nacional, que le pudiera dar una mejor defensa. Pero al final de cuentas, no es que el Hijo del Vikingo no lo quiera defender. Es que al menos yo siento que la AAA no ha sabido llevar a un campeón máximo desde hace un buen tiempo. Y por la duración, considerando lo poco que le importa el campeonato a la AAA, eso que dijeron de otros 2 años de reinado, pues así que digas tú qué imposible suena, no, ¿eh? Yo opino que si lo ganara Omega, va a durar hasta que se lesione o hasta que Psycho quiera quitárselo. Bueno, o Dorian, en realidad quiere quitárselo. Y va a ser Psycho, y la duración ya lo dije. Hasta que Dorian o se lesione. Y si ellos luchan, brothers, espero que Félix no se lesione como pasa siempre, que cuando es campeón en México, se vive lesionando, o cuando hay una lucha importante, se lesione. Porque ha pasado varias veces ya. Sí, güey. Está saladito aquí en México. Pues yo digo que si lo gana Kenny Omega, me gustaría que lo defendiera de perder unas 3 veces de perdida. Me gustaría que lo defendiera contra Taurus, contra Daga y contra Bandido. Y ya si hablamos de quién se lo podría quitar, o es Psycho Clown, o es Bandido, me gustaría que se lo quitara Bandido. O ya si hablamos de un part-timer, Rush. Y que lo pierda hasta el próximo año en Triple Manía 31. Estoy de acuerdo. Sigue Leo, pero antes de que sigas Leo, estoy de acuerdo en todos esos nombres, pero Daga, ¿en serio? Vive hablando, pero nunca hace nada. Sí, eso sí, pero a mí Daga se me hace un luchadorazo. No ha estado activo desde la pandemia. Eso no tiene razón. Y por culpa de su esposa. Y aparte por la tóxica, ella. No sé quién tiene más culpa, si ella o él, porque ambos son iguales. A ella no la quieren en ningún lado porque se fue de Impact, se fue de Woman of Wrestling, no la quieren en AEW, no la quieren en WWE. Es un poco de las dos cosas también. Leo, ¿ibas a decir algo? Sí, ya que tenemos el tema, yo sí me pregunto seriamente, ¿por qué no Taurus? Yo no sé ustedes, pero al menos al tipo lo veo con talento, con el físico y con la potencia, porque la madre es un mini ref, es un refrigerador candante. Sí. O sea, yo sí veo a Taurus y lo digo abiertamente. ¿Por qué no Taurus? Porque a Taurus lo vemos mucho en luchas estelares, lo hemos visto competir contra luchadores de Estados Unidos. ¿Cuántas veces no se ha enfrentado a extranjeros? Y Taurus ha dado un buen nivel. Tiene buenos movimientos, tiene buen cuerpo. Yo sí me pregunto seriamente porque en todas las pláticas que he tenido sobre lucha libre con respecto a AAA, jamás sale el nombre de Taurus. Yo sé. Fácil. ¿Qué? Lo digo fácil, AAA no confía en él. Confía más Impact que AAA.
voy de acuerdo, que Triple A no confíe, pero güey, es que es innegable. Pasa, y voy a hacer una comparación, no exacta, pero al menos es lo que me llega ahorita a la mente. Ahorita yo veo a Taurus y veo el caso que le pasó al hechicero en el Consejo Mundial. Tiene el talento, tiene el físico, pero no tiene la oportunidad. Y yo sí siento que Taurus podría ser un excelente megacampeón. El tipo es una maldita máquina, es brutal. Por ejemplo, dice el compañero que Daga. Daga sí tiene una oportunidad de ganarle a Kine Mega por sencillamente la pinche brutalidad del tipo. Vamos a ser bien honestos, si es que el tipo a veces se pone en modo enfermo y la lucha se vuelve un pleito, una pelea. Y por ese lado sí le pueden ganar a Kine Omega. Taurus es ese luchador que yo siento que cuanto la AAA se decida a darle el impulso, el güey va a ser imparable. Y permíteme, Leo, yo estoy muy de acuerdo contigo. Y es por eso que no lo mencioné, que se lo ganara Omega. La vez anterior, ya lo dijo Dani, estuvimos en un podcast en mi canal, y estuvo XF, no sé si lo conozcas, el del Bulto de Club. Uh-huh. Y es precisamente lo que dijo Dani, AAA no confía en Taurus. A Taurus no le dan oportunidades. A Taurus no, y es un desperdicio porque Taurus merece más, pero lastimosamente AAA solo le da luchas de pareja, o de tercias, que es, o sea, Taurus, para Triple A, Taurus es un luchador de relleno, no le da importancia, y dice eso, Dani. Un luchador como de para ti. Sí, y dijo Dani, Impact confía más en él, y es la verdad, porque ¿cuántos luchonones no ha dado en Impact Wrestling, Taurus? Yo lo veo de más. De hecho, fue campeón. Yo lo veo más. Sí, de hecho, yo más probable lo veo ser campeón mundial de Impact que megacampeonato de Triple A. Megacampeón. Estoy de acuerdo. Muy de acuerdo. ¿Punko? Triple A no lo... Igual le falta ser construido. ¿Crees que lo tengan en cuenta o es más Impact que lo tiene en cuenta que Triple A? Es Impact que lo tiene más en cuenta. A puras penas logró ser campeón latinoamericano, de puro milagro. Se cumplió. Lo merecía. Pero después, lo mismo que al Vikingo. Otro reinado del olvido, con pocas defensas, y podían haber sido más, pero bueno, ni modo. Así es. Oigan, en otro tema, ¿qué les pareció ahorita el videojuego de AEW de la wea? Una porquería. Por culpa, perdón. Por culpa de ese puto videojuego, le dieron la copa a Yuka Sakazaki. Por culpa de ese juego, la van a hacer campeona. Y ni siquiera va a ser de los más usados, estoy seguro. Desde ya, por eso le agarré un mal augurio a ese juego. Más porque de ahí se agarraron de que tenían que darle el push a Yuka Sakazaki en lugar a Mion Watanabe. Pero de los que conocen TJPW sabrán de qué. Sí. ¿Se acuerdan del video? ¿Se acuerdan del videojuego de Triple A? Uh-huh. Sí. Así de posabazo va a terminar este. Así de fácil. Portavasos. Así va a terminar, porque hay de Triple A lo encuentras en cualquier Walmart, en cualquier Aurrera a 20 pesos y te sirve para poner el vaso ahí y no se te manche la mesa. Te lo voy a decir muy simple. El juego de Triple A ya no lo hacen en la piratería. O sea, como sí, eran discos que eran como discos que se quedaban, entonces los de piratería ya no lo hacen. Así de sencillo te lo digo. Cuando la piratería deja de hacerlo, es porque no funciona esa madre. Y adivina para dónde va el de AEW. Es igual que el de Impact tampoco fue una gran cosa que digamos. Quieren competir con WWE, pero en videojuegos no van a poder competir nunca. No, mira, en general, y eso es un tema muy general, WWE tiene años haciendo porquerías en videojuegos, pero tiene años. Y ya tiene sus adeptos. Los videojuegos modernos de WWE me parecen nefastos. Yo prefiero los, no sé, los antiguitos, los de la Xbox negra. Pero... Los de... No, de 64, Nintendo 64 mejor. Uh-huh. A mí me gustan más los de SmackDown contra Raw. El 2009 y el 11, no más. Este último tampoco está tan mal. Lo tengo y no está tan mal. El del que dicen que estuvo malo fue el 2K20, que tuvo un chorro de moches y bats. Es así. Yo tengo una duda. Uh-huh. He visto pocos detalles del juego de AEW.
yo me pregunto, ¿van a poder? O sea, la memoria de un juego tiene tanto espacio para el atasco de personajes que tiene la empresa, porque no sé si se acuerden, pero IW contrató a todo pinche mundo que se le ocurrió. Después va a haber DLC, o sea, descargarlo por la consola y vas a poder entrar a más jugadores. Oye, sí, ya quiero mi DLC de los personajes de Dark Order, que no me sé el nombre. Van a ser, creo que, 50 personajes los del juego de IW. Más los DLC que salgan. Entre los que están ahorita y leyendas, porque iba a haber leyendas. Sí, vi algunos luchadores, pero el concepto, bueno, es THQ. THQ hizo el juego, uno de los juegos de WWE anterior, y la verdad, sé que le falta mucho todavía para terminar, pero lo que han mostrado hasta ahorita no está nada bueno. De hecho, hay minijuegos también que ni al caso vienen, que no tienen ni sentido. Ojalá y le vaya bien, pero yo lo voy a dudar mucho de eso. Aunque obviamente, si como vas a ir en Xbox, tiene convenio con Xbox, lo más seguro que lo puedas jugar gratis en el Xbox Game Pass. Es lo que se espera. Y ahí me ahorro unos cuantos billetes y no lo compro. De hecho, va a salir también en Switch y puedes emular el Switch y lo tienes gratis. Sí, también. Pero lo que como el video cuando lo mostraron, el teaser que estuvo Don Chiavone y Britt Baker, el control y la consola donde están jugando es Xbox. O sea que el principal es Xbox y de ahí se va a repartir para PlayStation, Switch y seguramente PC. Creo que así era anunciado. Y de seguro va a estar como es Xbox, lo más seguro que esté también en Game Pass. Cosa que si no se vende, igual va a ir porque es lo que va a suceder. ¿Alguien quiere comentar algo más antes de terminar? Yo quiero comentar algo, dos cosas rápido. Se viene para DDT, se viene Cara Noir contra Yuki Bueno, que va a estar buenísima, y quiero que Julia ya le quite el Red Belt a Siuri, esperamos que sea pronto. ¿Quién? Julia le quita el Red Belt a Siuri. Ganando el Five Star. Así, o sea, ya aburrió el reinado de Siuri, la verdad me decepcionó mucho. Para mí, ¿verdad? Sí. Pero bueno, ojalá, y con esta lucha mixta que se anunció para lo del evento de New Japan y Stardom, que sea una pista de que puede ganar Julia este año el torneo, porque allá ha sido varias que no ganan. A lo mejor Hazuki le quita la posibilidad. Dam Nakano ya no, porque pues ya es campeona en parejas, así que la descarto. Entonces sí, creo que la única que puede quitarle el título es su ex mejor amiga, Julia. ¿Algo que quieras para terminar, Funko? Pues agradecer que estuve aquí invitado. Muchas gracias por la oportunidad. Hablaron de muchos temas. Y me dio gusto conocerlos. Ya tenía conocimiento de quién era Héctor, pero no de ustedes, así que les doy las gracias, me gustó mucho conversar con ustedes, Leo, International, Isaías, que nos agradecido de haber hablado de luchitas esta noche con ustedes. ¿Leo? Pues nada más agradecido de poder hablar de lucha libre con alguien, realmente en mi entorno no cuento con mucha gente para debatir de esos temas. Me dio gusto por fin haber cumplido con mi palabra de estar en los podcasts, porque ya estaba ausentándome bastante. Y pues nada, un gusto hablar con todos ustedes, un gusto hablar de la lucha libre que tanto amamos, y un gusto reírme de las mamadas que pasan en el mundo de la lucha libre, porque también es parte de la diversión. Así es, y antes de irnos, amigos de Acapulco, como ya saben, ustedes siempre nos escuchan, voy a dar las dos cartas. Vamos a la función primero de la Unidad Deportiva Vicente Suárez, los amigos de Wrestling Azul y Plata, WAP, en donde la primera lucha es una lucha triangular entre Anubis, Neon y Biker. La segunda lucha de Amazonas, Sexy Dream, Candy Pop, se enfrenta a Ximena y Foxy Sayama. La semifinal,
Ninfa y Ángel Silencio se enfrentan a Shaman y Muerte Roja. Y en la lucha estelar, Limber, Centauro Jr. y The Stark se enfrentan a Pez Diablo, Mumra Jr. y Black Heat. Estos ya saben, como siempre, en los amigos de WAP en la unidad Vicente Suárez. Es totalmente gratis. A las 7 y 15 de la noche, el próximo domingo. Y después nos vamos a la función de nuestros grandes amigos de Carnova, donde celebran Noche de Campeones. En este evento, la primera lucha será por el campeonato Walter de Nova, donde el campeón Electrofire expone el título frente a Icarus, Tormento Solar y Crazy Tengu. En la siguiente lucha por el campeonato crucero de Nova, el campeón Príncipe Daiki se enfrenta a Spinantito Jr. y Rey Muerte. Por el campeonato semicompleto del Estado de Guerrero, Fénix se enfrenta a Último Soldado, Guerrero Jr. y Katakuri. En lucha semifinal de cabelleras, Máximo expone su cabellera frente a Bugambilia. Los dos ya los conocen desde Consejo, IWRG, AAA y demás nombres, de más empresas. Y en la lucha estelar, donde un campeonato, una máscara y una cabellera va a estar en juego, los campeonatos Pez Tigre y el maestro Pez Tigre y Andro Flax se enfrentan al otro maestro, Capitán Átomo y Rey Anfibio. Esto es en el Carnova, ahí en el 7 esquinas del centro de Acapulco, a un lado del Oxxo. Esto es el domingo a las 6:30. Por el día de hoy es todo. Sin antes decirles a nuestros amigos muchas gracias. Empezamos con Héctor. Deja tus redes sociales. Bueno, me pueden seguir en mi nueva página de Facebook, porque la anterior me la cerraron. Wrestling Plus Online 2.0. Y pues se pueden suscribir también a mi canal, Wrestling Plus Online. Subo highlights y a veces subo podcast. Así es, y muchas gracias. Y muchas gracias por estar aquí, Héctor. Gracias a ti, Dani. Te esperamos en la próxima. Ya sabes que eres parte de la casa. Punko, ¿y tus redes sociales? Para memes, síganme en Instagram. Me buscan como ThePunky01 con guiones bajos. Para luchitas y análisis me buscan igual ThePunky01. Y también, si pueden, únanse a mi TikTok, que ya subimos el poema de nuestro emperador romano, el jefe tribal Roman Reigns, el que tuvo razón sobre CM Punk, porque muchos les decían, ay, ¿cómo es? ¿Por qué critica CM Punk? Porque Roman dijo en una entrevista de que CM Punk no era tan bueno, ni tan bueno como John Cena o La Roca. Y hoy se demostró lo contrario, que muchos estaban diciendo que no. Hoy se demostró la verdad. Parece que CM Punk no era tan bueno después de todo. Leo, di tus redes sociales. Bueno, el asunto aquí es que no tengo interacción en alguna red social. Ni tengo ningún espacio para subir contenido, ni nada por el estilo. De hecho, yo solo soy un fanático. Bueno, lo siguen en IWN criticando todo lo que subo de WWE en los pay-per-view. Ah, bueno, sí, me la paso tirando veneno en la página de IWN, pero fuera de ahí no tengo ninguna interacción aparte. Ahí lo pueden seguir y lo pueden criticar y lo pueden decir de todo ahí, porque de todos modos siempre nos bloquean. Si ustedes, cáiganle con cuchillo en mano, ahí estamos para conversar amablemente. Exactamente. Bueno, Isaías, a ti también un gran saludo y dejas tu saludo final para este programa. Gracias, amigos, por dejarnos llegar hasta su celular, darnos su espacio, su tiempo, para hablar de lo que más nos apasiona, que es la bendita lucha libre. Nos vemos en el siguiente podcast, Hermanos de Lucha Libre. Como ya saben, los que nos escuchan en Facebook, ahí en las descripciones dejaré todos los links, todos los... para que lo sigan, también nuestras páginas, nuestras redes sociales en Instagram, Twitter y Facebook, y los que escuchan en Spotify también, los voy a dejar ahí los links, y por hoy es todo. Sin antes de olvidarme, sigan la página de Lucha Libre Acapulqueña, de nuestro gran amigo Isaías,
que de ahí se derivan a las 170, ya van 170 páginas creadas de luchadores. Síganlo ahí y nada, por hoy es todo. Cuídense mucho y hasta la próxima.